Ok, perfecto. Bueno, vamos a empezar con esta presentación y muchas gracias a todos por atenderla. Y pues antes que nada, muchas gracias a Gymplan Biotech por la invitación a dar esta pequeña presentación. Voy a tratar de ser breve, pero antes de empezar mi presentación, quisiera comentarles un poco. En el panfleto que les enviaron decía algo así como ICSESE. En realidad yo trabajo en el CICSESE. Es un centro de investigación científica perteneciente a los centros públicos CONACYT. Hay varios en el país, en México. Y bueno, nada más para que tengan una idea, aquí podemos ver una vista panorámica de lo que sería lo que puedes ver a través de la carretera cuando vas pasando. Todo esto es el CICSESE, todas estas instalaciones están, pues, es bastante amplio. De hecho, es el centro público más grande de los centros públicos CONACYT. Y bueno, aquí pueden ver lo que nosotros vemos hacia la bahía, ¿no? O sea, la vista panorámica increíble que tenemos del CICSESE. Y bueno, nosotros nos dedicamos principalmente a hacer investigación y a formación de recursos humanos en el ámbito de maestría y doctorado. Y bueno, no podría faltar mi promoción acerca de las maestrías y doctorados en nuestro área, en ciencias de la vida. Nosotros tenemos de microbiología celular y molecular. Y bueno, la convocatoria está abierta hasta el 30 de mayo, así que si se quieren animar, todavía hay tiempo para meter su solicitud. Cabe mencionar que hasta ahora, pues el CONACYT nos ha proporcionado becas incluso para extranjeros. Bueno, ahí está la liga por si quieren acceder en algún momento dado y revisar nuestros programas y oferta de diferentes programas postgrado. Bueno, trabajo en un laboratorio, este se llama fitopatología. Como pueden darse cuenta, es en realidad bastante amplio, es una pequeña casita móvil, pero está bastante acondicionada por dentro. Tenemos espacios para estudiantes y tenemos el equipo necesario para poder hacer tanto biología molecular como celular y también microscopía. Tenemos de los equipos más grandes que tenemos en esa área, pues está un microscopio invertido, tenemos PCR en tiempo real y tiempo final, y cámaras de crecimiento especiales para hacer plantitas o mini plantitas y ensayos en planta con condiciones muy controladas, así como un área de invernadero. De hecho, son dos áreas de invernadero. Y bueno, este nada más es este pequeño espacio, pero sí, en el CICSESE tenemos, la parte fuerte de nosotros es la microscopía, así que tenemos microscopios confocales y microscopios electrónicos, tanto de transmisión como de barrido. Entonces estamos bastante equipados por si algún día gustan visitarnos, pueden hacerlo, ¿no? Y bueno, yo trabajo principalmente en el grupo de fitopatología. En este grupo, bueno, pues lo que tenemos es principalmente los trabajos relacionados con la bacteria Gilera fastidiosa, en la cual he trabajado durante muchos años, y también en el área de enfermedades de la madera de vid. Y trabajamos también pues buscando saber cómo es que funcionan esas cepas principalmente de hongos de la madera, evaluando pues los factores de virulencia que tienen, así como buscando organismos de control biológico para poder ayudar a los productores de nuestra región a poder combatir las enfermedades de la madera. Bueno. Y bueno, de verdad, si quieren visitarnos en Ensenada, pues los invito. Este año hay una gran oportunidad para los que trabajan con vid y vino. Estamos organizando para finales del año, en octubre, finales de noviembre, principios de noviembre, el 43 Congreso Mundial de la Viña y el Vino en México. Y ahí está la liga por si quieren ver. Y de nuevo una foto panorámica para que vean lo que ofrece Ensenada. Bien. Ya entrando en materia al respecto de la presentación que me toca darles hoy, bueno, les voy a hablar de las enfermedades vasculares. Principalmente me voy a enfocar a dos enfermedades bacterianas, que son la enfermedad de Peirce y la galla de la corona, y hablaré de las enfermedades fúngicas ocasionadas o que ocasionan los hongos de la madera, ¿no? Las enfermedades de la madera, específicamente. Bueno, para empezar, les voy a explicar un poco qué es una enfermedad vascular. En general se habla de una enfermedad vascular, aquella que afecta lo que son los vasos y conductos de las plantas y que interfiere, pues obviamente, con la translocación de agua y de nutrientes. En esta diapositiva o en esta fotografía pueden observar lo que sería la anatomía de la vid. Toda esta parte de aquí que se ve, estos agujeros que se encuentran aquí, forman los haces vasculares, que son pues el gilema, en este caso, el que es el principal del que les voy a hablar
hoy día, ¿no? La obstrucción de los vasos vasculares, principalmente la zona del xilema. Casi todos los organismos, bacterias y hongos afectan principalmente esta zona. Aunque claro, hay algunos que crecen en floema, pero principalmente los vasculares están en esta zona. Ok. Bueno, obviamente los tejidos vasculares, ¿verdad? Pues transportan tanto agua y nutrientes del suelo. Y en el caso del xilema y en el caso del floema, los productos metabólicos o los fotosintatos. Y pues obviamente cuando esto se interviene por medio de un microorganismo, pues tenemos lo que se conoce como síntomas. Y los principales síntomas que ocasionan las enfermedades vasculares, pues son el marchitamiento, que algunas veces lo van a encontrar como marchitez, que no es más que la pérdida de la rigidez y la caída de los órganos de la planta, principalmente, pues obviamente la parte aérea, y generalmente se debe a que falta agua en su estructura, ya sea porque se han taponado los haces vasculares o bien porque pues simplemente no existe o hay falta de algún, bueno, más bien puede ocurrir incluso porque hay demasiada agua, ¿no? Pero bueno, falta de rigidez, eso es el marchitamiento. Y otro que voy a mencionar mucho es el cancro. Los cancros son estas lesiones necróticas que con frecuencia son hundidas y generalmente pues, se ven muy profundas generalmente en el tallo, pero también se pueden encontrar en ramas o en las ramitas de las plantas. Más adelante les voy a mostrar algunas fotografías un poco más ilustrativas de esto. Bueno, toda esta parte de aquí, el tejido necrótico, esto que se ve en café o en negro, pues es lo que produce o lo que se observa como un cancro. Y si observan en esta otra diapositiva o en esta otra fotografía, pueden observar la lesión que es profunda en la madera y que además pues se va extendiendo, ¿no? Desde arriba hacia abajo. Entonces, bueno, eso es un cancro. Okay. Bueno, cambiando un poco de tema y ya hablando lo que son las enfermedades, empezamos hablando de la enfermedad de Pierce. Esta enfermedad es producida por una bacteria, se conoce como Gilela fastidiosa, subespecie fastidiosa. Y bueno, esta bacteria es una bacteria gram negativa, tiene esta forma de bacilo y no forma flagelos. Y bueno, se ha visto que forma biofilms que pues hacen que la planta, bueno, más bien que sea muy difícil de controlar. Esta bacteria es muy difícil de crecer, tiene un crecimiento muy, pero muy lento. Y si pueden observar aquí, este es Xantomonas, y aquí las colonias pequeñas que forma Gilela y comparadas con Xantomonas, pues ya se pueden imaginar. Generalmente Xantomonas tenemos un crecimiento en 2 días, 3 más máximo, muy abundante, y en el caso de Gilela pueden pasar incluso meses, un mes por lo menos, antes de que podamos observar bonitas colonias como estas que se ven aquí. Y además son muy pequeñas, como pueden observarse. Una característica principal de esta bacteria es que forma agregados, los agregados que precipitan fácilmente en el medio de cultivo, un medio de cultivo especial, que se pueden observar fácilmente. No se ve turbidez, sino que se forman estos pellets, estas pequeñas agregaciones que hacen que el medio siga siendo transparente. Entonces, es muy característico. Y además, en el medio de cultivo se ven alzadas las colonias, como en este caso. A ver si espero que la alcancen a notar. Bueno, y bueno, como les decía, esta bacteria está limitada a lo que es el xilema, esta zona de aquí, que ya les mostré en la diapositiva anterior, y este es el haz vascular. Esto vendría siendo lo que es una tráquea y las traqueidas que están por aquí, ¿no? Entonces, así es como sucede la infección de la bacteria y por lo tanto, pues es como va creciendo y se va diseminando a través de todo lo largo del xilema y a lo largo de la planta. Bueno, fue un problema muy fuerte, sigue siendo un problema muy fuerte, pero en 1800 más o menos se descubrió la bacteria. Al principio se creyó que era un virus y posteriormente, pues ya identificando y aislando, pudiendo aislar la bacteria, pues se vio que ya efectivamente era una bacteria. Y bueno, aparentemente, bueno, la forma en que se deshizo en California ese problema fue que cortaron las vides y en la zona en donde estaban afectadas y se acabó el problema. Sin embargo, en 1997 o alrededor de 1997 empezó a aparecer nuevamente problemas de esta bacteria en el área de Temécula, en California.
Y para el 2000 había unas pérdidas económicas bastante considerables. Aquí pueden ver algunas plantas afectadas. Y esto se debió pues a la aparición de un vector, porque la bacteria tiene que ser transmitida a través de un vector. Pero bueno, aquí pueden ver el daño tremendo que ocasionó en ese caso la bacteria en alrededor de 1900, en el año 2000, en donde se perdieron alrededor del 40% de las uvas para vino en esa época. Y bueno, había un impacto en este tiempo de 100 millones en la industria de agroturismo, porque en esta zona, aparte del vino, pues es toda la gente que visita la zona, ¿no? Entonces, ha habido millones de pérdidas en daños en esta zona. Y bueno, y todo se debió a que apareció este insecto, que es el transmisor de esta bacteria en esa zona, conocida como chicharita de algas cristalinas. Y era tan grande el problema en esa zona que se lograban capturar cientos, a veces, sí, andaba en el orden de cientos, las trampas pegajosas que se utilizan para capturarlas. Entonces, este insecto se alimenta mucho más alto en el tallo, o sea, les gusta mucho más alimentarse en el tallo. Los otros chicharritas normalmente se alimentan principalmente en las hojas y además les encanta también el tejido en dormancia. Normalmente las infecciones por Gilela se eliminaban durante el invierno porque la bacteria no tolera temperaturas muy bajas. Pero en este caso, pues el insecto al alimentarse de partes más bajas y durante el invierno, pues la infección continuaba durante más tiempo, ¿no? Aparte, pues es un insecto muy voraz, se alimenta muy rápido, que se mueve muy rápido, etcétera. Y bueno, entonces, pues fue un problema muy grave, ¿no? Afortunadamente, esto fue parte del trabajo que hice en el doctorado, pero en Baja California, que es en la zona donde yo me desenvuelvo, realmente no tenemos esos insectos tan voraces. Contamos con otros insectos que pueden ver aquí, que son menos eficaces en la transmisión de la bacteria. Pero en general, cualquier insecto que tenga un aparato bucal picador chupador y que se alimente del xilema es potencialmente vector de la bacteria Xylella fastidiosa. Ok, aquí nada más para que vean la sintomatología. Pueden ver algunas hojas aquí quemadas y con cambios de colores en el tono de amarillo. Esa es una variedad blanca. Y bueno, eso da origen, o bueno, me da pie para comentarles que el principal síntoma en las hojas se llama escaldadura o quemadura de las hojas, y generalmente en las variedades tintas está delimitada o marcada por un halo, aquí muy marcado el de tono rojizo, como se puede observar en esta zona. Y en las variedades blancas, generalmente esta tiene una coloración amarillenta, ¿no? El halo clórtico es más amarillo. Bueno, nada más que hay que tener mucho cuidado porque ese síntoma también lo podemos observar en algunos otros, o lo puede producir algunos otros patógenos, ¿no? E incluso el estrés abiótico, como pueden ser deficiencias, como pueden ser toxicidades, como pueden ser la salinidad. Por eso, también se tiene que observar con esta enfermedad otros síntomas. En este caso, la pacificación, es decir, las uvas se secan y no se ven, pues obviamente, las bayas normales. Y además también se forman estos cerillos, que lo que pasa es que la hoja se cae de la parte de aquí, en lugar de caerse de esta zona, y deja los peciolos en la rama. Y también hay otro síntoma muy característico que son la aparición de islas verdes, que son zonas en donde hay tejido verde combinado con tejido ya maduro, ¿no? Y eso es muy común también en esta enfermedad. Y bueno, con el paso del tiempo, nosotros podemos ver también necrosis y muerte. Aquí pueden observar una planta apenas sobreviviendo con esta enfermedad. Y bueno, pues ahí hay varias medidas, ¿no? Aquí hay un caso ya bastante dramático de esas plantas totalmente muertas. Y bueno, obviamente una de las estrategias para poder evitar este problema es la eliminación de plantas desde raíz incluso, y compostarlas o incluso deshacerse de ellas del viñedo. En México nosotros tenemos esta enfermedad en varios lugares. El primer reporte que tuvimos fue en Baja California, en la zona donde yo estoy, para que me ubiquen. Esa es la zona en donde estamos nosotros. Y otro estado que ha tenido también históricamente problemas con esta bacteria es Coahuila,
Y recientemente, en el 2016, se hizo también el reporte en este estado que es Querétaro. Okay. Cabe mencionar que Gilela fastidiosa tiene otras subespecies que también están afectando en el mundo entero. Por ejemplo, en almendro, en alfalfa, tenemos la misma subespecie, que es Gilela fastidiosa, subespecie fastidiosa, pero una de las más probablemente diseminadas es la subespecie multiplex, que se encuentra en diferentes cultivos o en diferentes árboles, en diferentes hospedantes. Y esta, que es la Gilela fastidiosa, subespecie pauca, que está principalmente en cítricos y café. Entonces, en el caso de lo que yo hago de investigación, no hago demasiado para Gilela. En su tiempo hice bastante. Ahorita estoy más bien apoyando a la Asociación Agrícola Local de Productores de Uva de Mesa y a la Junta Local de Sanidad de Vegetal, tanto de Hermosillo como la de Baja California, a analizar los aislados que tengo de Gilela fastidiosa por Multilocus o bien para diagnóstico para esta enfermedad, así como otras cosas como el ensayo de temperatura, que tiene que ver con qué temperaturas puede tolerar la bacteria, porque cabe mencionar que en la zona en donde nosotros estamos hay algunas temperaturas en algunas zonas que pueden alcanzar hasta los 50 grados de temperatura durante el verano en los viñedos. Ok, bueno, nada más aquí para ponerles algunas de las enfermedades, bueno, algunas de las estrategias que se pueden utilizar para controlar esta enfermedad. Principalmente es eliminar las plantas afectadas de raíz, eliminar aquellos hospedantes alternativos como son la alfalfa y algunas malezas y algunos reservorios de los insectos. Como les dije, es muy importante el efecto aquí, la participación de los insectos. Controlar obviamente los vectores y vigilar la vigilancia epidemiológica de la bacteria y de los vectores. Para esto, pues nosotros en México contamos con el SENASICA y las juntas locales que se encargan de hacer el monitoreo continuo de esta enfermedad, sobre todo en zonas en donde no las tenemos presentes y no las queremos presentes, como son la zona de Sonora. Bueno, cambiando de tema, pues nos vamos a la verdadera corona. Esta enfermedad es producida por una bacteria también, pero en este caso hay dos especies, es Agrobacterium vitis y Alorrhizobium vitis. Aquí pueden ver el daño que ocasiona estas agallas que se ven en esta parte de aquí. Estas agallas se forman principalmente en lo que es el cuello, o sea, en la base de la raíz, cerca de la raíz. Y lo que hacen es igual impedir la circulación de la savia y en algunos casos tenemos también necrosis vascular, como se puede observar en esta zona. Esos son otros ejemplos de lo que se puede observar. De nuevo, los bultos, ¿verdad? Y pues puede ser más o menos problemático, sobre todo en lugares en donde existe mucha agua en el suelo y pues la bacteria se disemina fácilmente. Y allí, bueno, pues las recomendaciones son que se debe establecer el vivero en un suelo en donde no haya habido problemas de Agrobacterium al menos en 4 años. También se pueden utilizar cepas no patogénicas como Arobacterium radiobacter, K84 y otras cepas más que se han desarrollado por allí. Controlar insectos y nematodos del suelo, porque estos lo que producen son, pues lastiman a la planta y es un lugar fácil, de fácil penetración para la bacteria. Y también se puede aplicar potasio en dosis moderadas también en nitrógeno, en plena floración. Esto va a reducir lo que son las grietas y daños de heladas. De igual forma, pues esos daños que se ocasionan en las raíces, pues son entrada para las bacterias. Entonces, igual, todo lo que son heridas y desinfectar todas las herramientas que están utilizando de una planta a otra para evitar que se disemine la bacteria, sobre todo en lugares en donde ya se ha determinado que existe el problema. Se puede también extirpar los tumores y aplicar una pintura con cobre, sulfato de cobre, o bien quemar en los cortes con una especie de algo para quemarlas, no recuerdo cómo se llama el nombre, se me fue. Bueno, dentro de las enfermedades en vid que ocasionan también daño a lo que es el sistema vascular, están las enfermedades de la madera de vid. Estas son una serie de patologías que están provocadas por hongos y pueden afectar tanto plantas jóvenes como plantas adultas.
E igual que las bacterias, se caracterizan porque obstruyen los vasos quelimáticos. Y bueno, es muy importante comentar que en su desarrollo intervienen factores climáticos y el estrés, y eso lo comento un poquitito más adelante. Pero bueno, es muy importante comentar que se ha determinado que las pérdidas económicas por estos hongos son bastante altas, alrededor de 260 millones en California y alrededor de 20 millones de dólares en Australia es lo que se ha determinado que producen estos hongos de madera de vid. Y en todo el mundo se ha visto que han aumentado su incidencia. Entonces, esos son, han, se han convertido, de hecho, en los principal, el principal problema en vid. Y hay un montonal de diferentes hongos que producen esas enfermedades, pero bueno, nada más quiero ubicarlos aquí, no en los nombres científicos, que son bastantes, y al rato se los voy a repetir un poco más, sino a que hay enfermedades que de la madera de vid que afectan o están principalmente derivadas o a través, se transmite a través del suelo o de los viveros, que son el pie negro y la enfermedad de Petri. Mientras que generalmente la yesca, la eutipiosis y la muerte regresiva, la cancrosis, están principalmente presentes en plantas adultas. Y bueno, aquí de nuevo nada más, las enfermedades de la madera, el número de especies que afectan cada uno o que producen cada una de estas enfermedades. Acá tenemos 23 especies, acá hay alrededor de 30 diferentes géneros, por acá hay 39 especies, etcétera, etcétera. Entonces, nada más para que tengan una idea. Se habla que esta es una de las enfermedades en donde existe el mayor número de hongos que es, o de agentes etiológicos involucrados, alrededor de 133 especies fúngicas. Bueno, ¿qué se hace para trabajar o estudiar estos hongos de la madera? Primero, pues necesitamos aislarlos, ¿no? ¿Y cómo se hace? Bueno, pues hacemos, mi zona de incidencia son los estados norteños principalmente, aunque también hemos hecho algunos ensayos en la zona centro. Pero principalmente en la zona norte. Entonces, en esta zona, pues lo que vamos a hacer es, vamos a campo, observamos las plantas, buscamos plantas que tengan síntomas con hongos de madera, que tengan estos cancros, eso se les llama, eso es el cancro, o lesiones de algún tipo. Y entonces tomamos trozos de madera que colocamos en medio de cultivo, de ahí esperamos a que crezca los hongos. Tomamos un pequeño trozo del micelio y lo pasamos a una caja limpia para obtener un cultivo puro y posteriormente hacemos dos tipos de análisis. Uno es el análisis morfológico, tanto de la colonia como de las esporas, si es que se producen, y si no, inducimos esporulación a través de el uso de palillos de dientes o acículas de pino en el medio de cultivo. Y ya una vez que sepa, tenemos una idea o a la par, podemos hacer la identificación molecular utilizando diversos marcadores como el factor de elongación y el transcrito interno. Y analizamos, bueno, mandamos a secuenciar la región y hacemos un análisis filogenético para ver a qué especie pertenece ese hongo en particular. Ok. Bueno, eso se los voy a comentar un poco más al rato. Voy a ir comentando un poco de los trabajos que hemos hecho, pero voy a empezar por la parte de abajo, producida por diferentes especies, alrededor de 24, de lo que les llamaban antes cilindrocarpon, ahora se les llama semejantes a cilindrocarpon o cilindrocarpon-like. Y bueno, son característicos porque tienen esta especie de cinturón en las esporas. Y hay varias especies. Las especies que nosotros hemos encontrado son en México son Campylocarpon y Ionectria. Sin embargo, pues es posible que haya otras más. Actualmente estamos haciendo una caracterización de las cepas que tenemos en nuestro laboratorio. Y bueno, ¿qué síntomas podemos ver? Primero, ¿cómo es que se producen estas enfermedades? Bueno, el hongo vive en el suelo y a través de heridas naturales puede penetrar dentro de la planta. Y también en esquejes, en esta zona de aquí, como se puede ver, o a través de plantas madres que estén contaminadas, o a través de los injertos. Si nosotros tenemos un injerto que está mal hecho, generalmente vamos a tener problemas de hongos de madera, y igual si tenemos un esqueje que no fue bien producido o fue producido de mala calidad, pues vamos a tener problemas, ¿no?
Bueno, entonces, ¿qué es lo que vamos a ver o cómo yo sé que tengo pie negro? Aunque bueno, tampoco es determinante. Normalmente lo que vamos a ver son estas lesiones negras que se ven aquí, que son hundidas y que están presentes en la zona de las raíces. Y también en esta zona vamos a ver una coloración café rojiza, como se observa aquí, que esto es en la parte de la base del tallo. Y algunas veces vamos a ver aquí lesiones también necróticas, ¿no? En casos muy severos, pues podemos ver cosas ya como esto, que es una pudrición ya muy fuerte en las raíces. Aquí pueden observar, ese es el caso de una planta que tuvo demasiada agua y bueno, como decíamos aquí en México, no se pudrió. Entonces aquí, pues obviamente es un lugar propicio para el crecimiento de los hongos que producen esta enfermedad. Algo también muy característico es que las plantas tienden a tener raíces en forma, o sea, las raíces toman una forma de J. Esta forma de J es muy característico, da la impresión de que la planta se quiere salir de donde está plantada, ¿no? Y bueno, aquí pueden observar incluso que se puede ver micelio en esta zona de aquí. Y la coloración, ¿no? En esta zona, que son más bien una especie de puntitos, y el cambio de coloración en lo que son la unión patrón injerto también se puede observar. Ok. Y bueno, eso pues obviamente produce un menor desarrollo, un menor vigor en las plantas y además pues ya no hay brotación. La planta eventualmente tiene pues clorosis, se marchita y además pues en general tiene un decaimiento, ¿no? Que puede terminar en lo que es la muerte. Aquí pueden observar una planta infectada y en esta parte de acá pues son plantas que se pusieron al mismo tiempo, pero que no, afortunadamente no tienen la enfermedad, ¿no? Entonces nada más para que tengan la comparación. Pasando al siguiente complejo de enfermedades de la madera, hablamos del complejo de Illesca. Este complejo se puede dividir en varias enfermedades, ¿no? Hablamos de rayas de color marrón cuando vemos plantas más jóvenes, de 1 a 7 años, y enfermedad de Petri, también en plantas más pequeñas, bueno, menores de 7 años de edad. Y luego, conforme pasa el tiempo, estas pueden empezar a producir o observarse, se puede observar hojas de malbón, estas hojas, perdón, esta enfermedad de patrón atigrado que se observa aquí, que en algunas partes en Chile y en Argentina se dice que se les llama hoja de malbón o patrón atigrado, cualquiera de las dos, pero estas ya son con vides un poquito más viejas, ¿no? Después de 7 años de edad. Y ya eventualmente, cuando ya son plantas más viejas, hablamos de la pudrición blanca y de lo que es la yesca propiamente dicha. ¿Me sigo? Okay. Entonces, en el complejo de Illesca intervienen alrededor de 29 especies de hongos que se conocen como el género Phacremonium. Y bueno, también otro hongo conocido como Favonella chlamydospora y este otro hongo que es Cladophora lutea oliváceo. Hay 6 especies de esta. Y otros más que también se han reportado como fomitiporia y pleurostoma. De estas, nosotros hemos encontrado varias especies de Phacremonium, definitivamente estos dos, Fomoniela y Cladophora. Bueno, así es como se ve la enfermedad de Petri. Estas son las rayas de color marrón. Pueden observar aquí estos puntitos que se ven en esta parte de aquí, que conforme pasa el tiempo van aumentando, se van volviendo circulares. Entonces, a veces ese patrón necrótico concéntrico, como se puede ver aquí. Y en esta zona de acá se ve el exudado, la salida de los exudados de la planta, que son los compuestos, son compuestos fenólicos. Y de nuevo, bueno, aquí observar que esta zona es la zona donde está el xilema, ¿no? Y si nosotros hacemos un corte transversal, entonces lo que vamos a ver, perdón, longitudinal, lo que vamos a ver es estas rayas que se extienden a lo largo de la madera, ¿no? Como se puede ver aquí. Entonces, esa es la enfermedad de Petri. Generalmente, de nuevo, está presente en plantas que tienen menos de 7 años. Bueno, ese es el patrón atigrado de la planta que ya se puede encontrar en plantas jóvenes.
Aquí lo que pueden observar es esta, el patrón, es como de tigre, ¿no? En esta zona de aquí. Igual se pueden observar estos patrones de necrosis concéntrica, como se ve en esta parte de aquí. Y en la parte aérea, pues podemos observar ese patrón de las hojas. Aquí en algunas de las hojas incluso se pueden cerrar. Y en algunos casos, ya cuando hablamos del complejo de la yesca o la yesca propiamente dicha, podemos algunas veces encontrar el sarampión negro, que es estos puntitos que luego pues que afectan totalmente a las bayas. Y cuando el daño es muy grande, cuando existe, por ejemplo, una onda de calor o existe falta de agua en la planta, estas plantas colapsan repentinamente y a eso se le llama apoplejía. Aquí pueden ver esas plantas que están bien y esta que colapsó totalmente, ¿no? Y es una planta bastante vieja, alrededor de unos 20 años. Bueno, finalmente esas plantas que también que tienen este problema de yesca también pueden tener lo que son ya hongos bacilomicetos. Estos hongos producen pudriciones blancas, como se puede observar aquí, y en algunos casos también se pueden ver ya estructuras, pues, bacilomicetos, ¿no? Bacilos aquí, lo que sería ya una especie de el hongo clásico que conocemos nosotros, ¿no? Y bueno, aquí podemos encontrar a Fumitiporia inocutis, que es muy común en la zona de Argentina y otros lugares, ¿no? Aquí en esta zona. No tenemos estos, lo más que hemos encontrado es Fumitiporia en México. Aquí pues, se ve un poquito más claro, pueden observar cómo se ve esta madera ya esponjosa y totalmente blanquecina, ¿no? Y bueno, dentro de los más taquilleros, digamos, de los hongos de la madera de vid, están aquellos que producen la muerte regresiva por Botrytisferia. Anteriormente esta enfermedad se le conocía como brazo muerto y todo el mundo la asociaba con eutipalata. Ahora se sabe que este brazo muerto es producido por más de 30 especies de la familia Botrytisferaceae y de hecho no se le llama brazo muerto, ahora se le llama muerte regresiva por Botrytisferia para distinguirla justamente del hongo eutipalata que también produce ese brazo muerto. A la enfermedad ya también a esa se le llama muerte regresiva por eutipa. De hecho, brazo muerto ya casi no, ya está en desuso. Bueno, la muerte regresiva por Botrytisferia se han reportado alrededor de 33 especies de la familia Botrytisferaceae. Aquí nada más para que vean algunas de las que nosotros hemos aislado en la zona de Baja California, Sonora, bueno, en mi zona de incidencia, no en México, para acabar. Este es Neophysicocum australe, este es Diplodia cortícola, Diplodia seriata, Sphariocera pinea, Neophysicocum difusiforme y la Ciodiploidia. La Ciodiploidia sí, bueno, en este caso, pero hemos aislado más cepas. Más adelante les cuento un poco más. Bueno, de las características principales de estos hongos es que independientemente de que empiecen con una coloración blanca, al final se vuelven, algunas tienen una coloración violácea, no, perdón, no violácea, olivácea, o sea, como tipo olivo, un verde olivo, muy bonito, pero posteriormente todas se melanizan, o sea, se ponen de color muy oscuro, intenso negro, ¿no? Y en algunos casos podemos encontrar esporas melanizadas y no melanizadas, como en el caso de la Ciodiploidia, pero en otros encontramos esporas transparentes, como es el caso de Neophysicocum. Y en el caso de algunas, como Diplodia cortícola, encontramos dos tipos de esporas invariablemente, ¿no? En el caso de Diplodia seriata, bueno, en este caso Diplodia, encontramos esporas que pueden ser segmentadas, bueno, perdón, que tienen un septo o no tienen septo, en el caso de las Diplodia. O sea, total, hay una variedad increíble de estos hongos de madera. Pero invariablemente, todas ellas producen muerte de brazos. Y los cancros en forma de cuña, que se pueden observar aquí. Como pueden ver aquí, la mitad de esta planta, bueno, de este tallo, está muerto. La otra parte es la que está apenas sobreviviendo. Y si hacemos un corte, pues ese daño está a lo largo de toda la madera, ¿no? Incluso podemos observar, en nuestro caso, aquí en Baja California, algunos daños
o bueno, más bien síntomas en lo que son las hojas, en la parte foliar, a veces algunas manchas, a veces una especie de quemadura, y incluso si nosotros tratamos de recuperar esa planta, pues a veces no se puede porque ya está demasiado dañada, aunque no tenga síntomas. Y en algunos casos también nosotros podemos observar muerte de lo que son la parte aérea, y si hacemos el corte, pues se puede observar fácilmente el cancro en forma de cuña. Bueno, importante mencionar que la muerte regresiva por botrytosferia tiene muchas etapas de desarrollo. Entonces, el hongo se está multiplicando en el tejido vascular. Está invadiendo los tejidos principalmente gilemiflora, pero eventualmente pues, se alimenta de todo, absorbe los nutrientes de toda la parte de la planta, produciendo pues, necrosis, pudrición y lo que se conoce como el deterioro progresivo, ¿no? Eventualmente, pues esta planta viva o muerta, dentro de ella el hongo va a tratar de salir y bueno, sale a través de la producción de estructuras de resistencia en esa madera muerta que se conocen como pinnidios. Esos pinnidios desarrollan esporas en su interior y esas se liberan generalmente o principalmente durante la primavera y durante la época de lluvias, o esto coincide con la época de lluvias. Y en algunos casos eso puede coincidir también con la época de podas. Entonces, estas esporas pueden ir a infectar las heridas de poda y también aquellas heridas producidas por insectos o por algunos manejos de la plantación.